muchitos, bienvenidos una vez más a mi canal. Si son nuevas o nuevos, les invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún video tutorial. También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un video de maquillaje y así ustedes no se lo pierdan. Así que bueno, el día de hoy vamos a estar estrenando paleta nueva que es de Ukambe, chicas. Espero que sí les guste este, pues el maquillaje que nos vamos a hacer, pues no sé qué maquillaje será, pero pues seguro algo perrón. Así que bueno, va a ser esta paleta cual vamos a estrenar hoy. Y no tiene código de descuento en la tienda, pero les voy a estar dejando el link en la cajita de información por si alguna lo desea. Es una paleta de... aguántenme, ¿de cuántos colores? Es una paleta de 72 colores, si no me equivoqué en contar. Así que bueno, trae muchísimos colores, están súper hermosos la verdad, niñas, vean nomás. Así que bueno, pues ya no les hablo más y empecemos con este look. Ok, niñas, bueno, hoy vamos a estar utilizando... bueno, vamos a hacer un maquillaje en tonos verdecillos, ok. Entonces, voy a estar utilizando este tono de aquí. Bueno, verde, pues no es. Es más o menos como... bueno, sí parece verde, ¿verdad? En la paleta se mira como que no. Ok, bueno, entonces solamente vamos a quitarnos los... plieguecillos que tenemos aquí, que se nos forman súper rápido. Entonces, con una brochita pequeñita, la más pequeñita que ustedes tengan, vámonos a ir poniendo todo ese tono, pues aquí, vean, así. Así, todo súper bien. Bueno, hasta el momento la sombra pigmenta súper bien. Aunque como que no se mira verde, ¿verdad? Se mira como un verde agua. Un verde agua, creo yo. Bueno, la cosa que se vea, pues un poco verde. Bueno, vamos ahí a hacerlo. Voy a hacerme también aquí. Ok, ahora lo que vamos a hacer es limpiar la brochita, niñas. Límpienlo en cualquier lado que tenga un limpiador de brochas. Yo solamente lo voy a estar sacando con la uña, vean. Y ahí sale, como que se sale en polvito. La cosa es que esté menos. Entonces aquí, ay, justo hoy que me pongo ojos verdes y me antoja hacer algo verde, de veras. De veras, tengo que ser tan yo. Bueno, no importa. Aquí vámonos a estar, ya sin colocar absolutamente nada de sombra, solo vamos a estar difuminando, ¿ok? Jalando para arriba. Poquito a poquito, a ver qué nos sale. Estoy pensando hacer algo con glitter. Algo que se mire súper bonito. Pero no, glitter exactamente no. Es como las hojuelitas, sí. Porque el glitter como que a veces ni se nota mucho. Así que vamos a poner las hojuelitas. Ok, bueno. Lo difumino más o menos hasta por aquí. La verdad es que la paletita está como que muy fácil de difuminar. Está buena. Ahora sí voy a estar metiéndole más color, pero a la vez voy a estar difuminando para que se vea todo súper uniforme, todo súper rellenadito y bonito. Ahora voy a venir con una brocha de Do Color que está pues ya media destruida. Y voy a difuminar, ok, nuestra sombra de transición, unas pasaditas nomás. Voy a estar utilizando este verde oscuro. Ok, ese verde oscuro lo vamos a estar colocando aquí abajito, ok, para dar profundidad a nuestra pues mirada. Y bueno, les cuento, hoy me estoy maquillando en la noche. Ya lo hice dormir a Johan, como ya saben, ya empezó ir a la escuela. Y pues luego dormí temprano y luego me maquillo y toda la cosa, chicas. Y se me está pegando los ojos. Con los lentes de contacto. Es que como que en la noche se me reseca mucho. Ay, no, qué ojos más tóxicos tengo. En el día por la alergia, en la noche porque pues es la noche y los ojos quieren dormir, se quieren cerrar. Con nada están ahí satisfechos.
Los mendigos ojos. Bueno, más o menos pues ahí ya logramos el verde, chicas. Entonces ahora voy a difuminar mi sombra de transición para que se vea perrona y no se vea tan feita. Ok. Pues se está viendo culerinchi, pero ahorita vemos cómo lo arreglamos. Espérenme. Bueno, ahora sí vamos a coger nuestro cotonete. Ya, aguantenme. Antes de limpiar, voy a traer un poquito aquí el verde, ¿ok? Un poquito más para afuera. Antes de hacer la limpiadera, agarro un poquito de verde, del primer verde, y vamos a jalarlo así afuera. Ya, hasta ahí. Y vamos a limpiar, ¿ok? Todo esto. Ok, limpiamos ahí poco a poco en forma de una bolita. Los ojos como que se me están arrugando, no sé. Ok, niñas, bueno, y ya más o menos como que limpiamos. Un poquito más grande el de aquí. Pues sí, ya creo que ahí. Ok, bueno, entonces vamos a estar cogiendo un corrector. Yo estoy utilizando el de Cezanne, que es uno pues baratito, que utilizo para siempre para hacer lo que son los cortes, porque pues como que lo desperdicio un poquito. Entonces voy a venir con el corrector ahora y nomás voy a estar rellenando y tratando de pues arreglar también un poquito todo lo que es el verde que hemos colocado, ¿ok? Y distribuyen súper bien el corrector para que no se mire todo pegajoso y con mucho producto. Entonces ahora voy a estar utilizando este tono amarillo. Entonces aquí vámonos a estar difuminando los plieguecitos, que no quede ninguno porque si no después se nos hace feo. Entonces, listo. Ahora voy a estar cogiendo una brocha plana y voy a estar rellenando. Vamos a colocar poquito a poquito. Así, poquito a poquito. Ay, ahorita me di un susto, niñas. Pensé que no estaba apretando, no le apreté el play. Y pues no estaba grabando y yo hablando que como loca. Ok, bueno, entonces aquí vámonos a colocarlo más o menos así, como media luna. Ok, media luna. Y bueno, pues hasta ahí nomás. Igual que el ojo de al lado, que el vecino. Ahora voy a estar utilizando este tono de aquí, medio naranja, chicas. Y se me salió una uña, vean. Tengo que hacerme las demás uñas, niñas. Bueno, aquí vamos a apretar, a colocar lo que es el, todo lo que es el naranja, chicas, que se ve así. O sea, no sé qué me estaré haciendo, pero algo estamos haciendo aquí. Ojalá que quede bien perrón, porque no tengo idea de qué será este look. O sea, es un surtido de colores. ¿Qué haré? ¿Qué haré? No sé si le pongo aquí un color oscuro, ¿verdad? Como para que lo haga resaltar a los demás tonos. Sí, yo creo que sí. Bueno, entonces aquí voy a agarrar otra vez mi brochita, la amarilla, y voy a entremezclarlo, lo que es el naranja y el amarillo, para que se vean como hermanos y no como enemigos, ¿ok? Tienen que quedar súper bonito. Bueno, entonces ahora voy a estar utilizando este marrón oscuro de aquí, niñas. Ok, chicas, y con la brochita pequeñita, pues ahí sí nos vamos a poner a colocar lo que es el marrón oscuro, pero aquí al final, ¿ok? Ok, aquí al final nos ponemos a difuminar todo súper bien. Lo vamos subiendo un poquito para que se junte con lo que es el anaranjado y pues se vea más bonito. Pues más o menos así.
Ay, ¿qué me estaría haciendo? Bueno. Así. Aquí vamos a hacer un delineado, pues, con glitter, niñas. Así como un delineado infinito, pero un delineado con glitter. Colocamos lo que es el marrón, entonces venimos otra vez con el naranja, niñas, y volvemos a repasar por aquí encima para como que se, bueno, se mire un poco más. Y ahora regreso con mi marrón y sigo difuminándolo para que se vea súper bonito. Bueno, entonces yo ya lo dejo así, niñas. Ahora sí me voy a hacer lo que es el ojo de aquí, regreso. Ok, bueno, entonces voy a estar viniendo de aquí o de aquí. Bueno, de aquí. De aquí y voy a limpiar así, ¿ok? Vean, más o menos así. Como que sí, ¿eh? No, mejor dicho, delineado infinito no, va a ser como nuestro... ay, ¿cómo era? Delineado invisible, creo que. Sí, delineado invisible. Así. Niñas, bueno, entonces aquí con la sobra que, bueno, nos hemos estado haciendo el corte, como trae un poquito de corrector la brocha, vámonos a estar colocando en todo el sitio donde hemos limpiado con el con el desmaquillante, ok. Y bueno, más o menos así quedaría. Entonces estaba pensando, no sé, lo pensaba dejar así, pero y si le ponemos glitter verdecito, podría ser, niñas, pues como que lo arreglamos para que se vea pues el glitter súper bonito. Voy a echarme dos gotitas del hidratante de color pop, este de aquí, niñas, que está súper bueno. Y vámonos, ay, se me cayó, ok. Vámonos a distribuirlo por todo el rostro. No olviden que tienen código de descuento en Colourpop, niñas, que 5 Cristina se lo voy a estar dejando en pantalla y el link directo de su tienda en la cajita de información, por si alguna desea algún producto de Colourpop. Bueno, ahora voy a estar utilizando el primer de Otsuo. Voy a estar utilizando pues unas gotitas y las voy a poner por aquí, ¿ok? Poco a poco lo vamos a distribuir en las zonas que queremos que nos tapen los poritos. Ahora vamos a estar colocando toda la base, niñas, difuminándolo súper bien con una esponjita. Y bueno, como ya saben, pues la base esta de Colourpop es súper ligerita. Un poquito en la frente. La base que utilicé de Colourpop es esta, la 7. Ahora lo que voy a estar utilizando es su corrector, que es el 45W. Este de aquí. Bueno, y ese color lo voy a estar colocando pues aquí abajito, en el medio y a los lados de mi nariz, chicas. Y bueno, ahora sí, con nuestra esponjita vámonos a estar difuminando todo súper bien. Asegúrense de difuminar súper bien a los lados de la nariz para que así no les deje pues amontonado, acumulado el producto. Listo, toquecitos aquí en la nariz también. Ok, vamos a estar ahora sellando, niñas, con polvo translúcido todo el producto, pues lo que es la base y el corrector, para que de esa manera pues nos dure, ok. Todo súper bien selladito. Y pues de pasadita pues voy a dejar un poquito de polvo aquí debajo de los ojos, porque aún todavía me voy a hacer la parte de abajo,
Ok, a poner sombra y por si acaso se me cae algo, ya después lo quito con el polvo. Ok, bueno, listo. Ahí, ahora, el polvo que utilicé es este de color pop, chicas. El translúcido, este de aquí. Ok, niñas, bueno, en la parte de aquí abajo vamos a estar utilizando la sombra marrón que estábamos poniendo aquí. Ok, esa sombra marrón oscurita. Entonces lo vamos a colocar en toda esta zona de aquí, difuminándolo súper bien. Ok, se me secan los lentes de contacto si estoy mucho tiempo abierto los ojos sin parpadear. Ok, aparte de aquí abajito vámonos a estar colocando lo que es el amarillo del comienzo, ok. Un poquito de amarillo para que se nos haga como su sombra de transición, pues más bonita. Así. Bueno, más o menos así. Ahora sí viene la cosa de pegar el glitter, chicas. Voy a estar utilizando este, bueno, estos glitters de aquí, que son de la tienda de $1. Y voy a elegir lo que es el verde, chicas, que está aquí. Voy a estar utilizando el pegamento de Yassi, niñas, para poder pegar los glitter. Bueno, entonces voy a estar colocando todo lo que es el pegamento de pestaña en toda esta zona donde no hay nada de sombra, pero como formando un delineado, ok. No, pues no solamente por poner en todo. Vamos a estar agarrando una brochita. Bueno, yo voy a estar cogiendo una brochita de silicona y voy a estar colocando lo que son las hojuelitas pequeñitas. No sé, olviden que con mucho cuidado, niñas, mucho, mucho cuidado. Cuidado con sus ojitos, se vayan a lastimar cuando se les meta. Así que cierren muy bien el ojo cuando vayan a colocarlo, pues para que así no tengan problemas de que se meta o pues cualquier cosa. Y bueno, ahí vamos colocando los glitter, bueno, las hojuelas. Son como hojuelas en color verde tornasolado. Y pues, no, tornasolado, no, que diga, camaleón. Camaleón. Ahí está, niñas, es camaleón. Toma azulecito. Así mismo. Ok, bueno, pues ahí ya quedaría, chicas, nuestro maquillaje. Ok, niñas, bueno, como no tengo glitter, hojuelas verdes grandes, voy a ponerle hojuelas amarillas. Yo creo que también va a quedar por lo que tenemos en nuestro maquillaje, pues tonos amarillos. Así que, bueno, solamente voy a poner tres, yo creo, tres. Niñas, en la parte de aquí vamos a hacer un delineado amarillo, ¿ok? Eso de ahí, pues, es opcional. Si ustedes gustan, se lo hacen. Si no, pues, lo dejan como estaba solamente. Pero, pues, yo quiero hacerlo. Así que, pues, sí se mira bonito, yo creo. Así que lo vamos a dejar así. De rubor voy a estar utilizando este de color pop, chicas. Como pueden ver aquí, el nombre. Y es un tono así como medio mango, digamos, mango, sí. Entonces ese tono lo vamos a estar colocando aquí, sonrían un poquito y lo colocan. Ok, ya me hice el contorno por si las dudas alguien tiene. Me lo hice súper rapidito para poder proseguir con el look. Y listo, bueno. Pues ahí nomás un poquito de rubor para darnos como que vida al rostro. Voy a estar utilizando el iluminador de color pop, niñas, Coastin. Este de aquí, que es súper, súper lindo. Y bueno, este color lo voy a estar colocando aquí. Ok, a toquecitos, chicas. Bien encima del pómulo. A toquecitos. Para que se mire súper bonito. Un poquito encima de los labios.
Y un poquito por aquí. Un poquito en la nariz, niñas. En la puntita. Así se lo difumina un poquitín. Luego en el medio. Y bueno, pues así para que como quede luz. En esta zona de la nariz. Y se nos vea pues una nariz pues más bonita. Y aprovechando pues ya que estoy con el iluminador, voy a estar colocando un poquitito en el lagrimal, niñas, aquí. Encimita de lo que es el delineado amarillo, no lo voy a poner ahí junto. Ok, niñas, utilicé el máscara de pestañas de Otsuo, que me encanta, es súper súper bueno. Para este look voy a estar utilizando las pestañas Shibuya de Beauty Kimochi, niñas. Ok, niñas, ya quedarían así con las pestañas. La verdad es que a mí me súper encantó pues cómo está quedando este look. Bueno, entonces ya para finalizar pues el maquillaje, voy a estar utilizando estas labiales de Colourpop, chicas. Voy a utilizar pues el color que es mate. Aguántenme. Este que es mate, pero con este gloss. Ok, el que es mate se llama Ingenue. Y el que es el gloss es de la colección de honguitos Will Flower, creo que Will Flower, algo así. Aquí se los voy a dejar para que vean. No sé si se enfoque, pero ahí se los dejo. Ok, bueno, entonces vamos a colocar lo que es pues nuestro layer mate. Bueno, ahora voy a estar poniendo encima lo que es el gloss, niñas. El gloss, que es como un tono rosadito. Por ahí. Ok, voy a ponerlo como bien encima del labio. No tanto, pero sí un poco. Así que bueno, mis kimochitas y kimochitos, de esta manera pues ya quedaría nuestro maquillaje de hoy. Espero que sí haya sido de su agrado. Si les gustó, no se olviden dejarme sus deditos arriba. Compartan este video si les gustó este maquillaje. De esa manera me apoyarían un montón. No olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito para el próximo video, pues para que ustedes no se lo pierdan. Así que bueno, chiquitas y chiquitos, cuídense mucho. Gracias por verme hasta este punto y conmigo ya nos vemos hasta mañana.